unos pinches palitos aquí a los lados. Y otros pinches palitos. Luego como tiene el mentón cuadrado, otro pinche palito aquí. Luego pones sus pinches líneas aquí gorditas porque los negros tienen los pinches cuellotes de su puta madre. Pones unas orejas de chango. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más, Carlos? Luego le pones unos pinches ojos aquí. Los pinches ojos. Vamos a ponerle ojos de anime. Para que no se vean tan negros. ¿Un negro anime? Le ponemos las pinches. Pinches ojotas. Pinches ojotas. ¿Se te paró ya, Carlos? ¿Sí o no? Le ponemos unas nalguitas aquí en medio de las dos cejas, como en Dragon Ball. Ponemos otros pinches ojos. Pues una pinche narizota. El güey está quedando demasiado guapo. Le ponemos una boca acá como diciendo, pinche negro. ¿Qué estás diciendo? Le ponemos un moicano porque no se saben pinches peinar de otra manera. ¿Qué más, Carlos? Pinche moicano acá. Pinche moicano, hombre. Que hasta parece Pokémon. Pero Pokémon tipo luchador acá. ¿Qué más, Carlos? Lo le ponemos acá. ¡Otro pinche cuello, güey! Porque tiene como cuatro. Ponemos estas líneas que van aquí en esta madre. Y un error. Las pinches atractivos, les ponemos la pinche playera de Goku. Y que diga. Ay, güey, parece que es una de entre sacos. Pero bueno, salió mejor porque esos también las usan. Como les dicen en inglés, wife beaters o golpea esposas. Digo, no sé si porque la gente que usa esas pinches playeras le pega a su esposa, pero le ponemos motherfucker. Bueno, motherfucker porque hay niños viendo, niños raros. Suscríbanse. Sí, vamos a ponerla acá arriba. Suscríbete, puto. Y así es como dibujas a Ezequiel. Me pega mucho. Aquí al lado. Se vino el mamá. Y una pequeña ramita. ¿Será su amiga? Carlos, hay niños. Y aquí hay un pequeñín. Le llamaremos Cristian Lardillo. ¿Cristian Lardillo? Oh, ¿qué estás haciendo, amiguito, ahí colgado? Tal vez podrías contarnos. Cuéntame tu historia, amiguito. Le vamos a poner un cabello, algo esponjado. La risa, güey. Güey, no sé qué está haciendo. Ay, a mí. Karen. Es Cristian. Ok. Es Cristian ahí colgado. Y él es el que está diciendo que se suscriban a todos mis amiguitos. A todos sus niños ratas. ¿Cristian Lardilla? Sí, Cristian. Cristian Lardilla, el líder de los niños rata. Muy bien. Cristian Lardilla. Oh, lindo. Y Mario Lardilla. ¿Y Ezequiel? Ah, no, sí, yo lo dibujé. ¿Y Ezequiel quién es? ¿Eh? Ezequiel es. Ah, sí. Píchele. ¿Y tú? Es el papá de un. Ok. ¿Cómo dibujar acá arriba? Guapo. Como los. Bien fogoso. Como Ezequiel. Pasar otra servilleta para su cabeza. No será necesario porque esta es una caricatura. ¿Puedo exagerar o desexagerar? Desexagerar, güey. Ah, la verdad que está pinche dibujando a Charizard con los ojos de anime, güey. Charizard con los ojos. Ese es un pinche Kirby. Ese es un Brock. A mí no me engañes. Es un Brock, güey. Es un Misty, güey. ¿Para qué haces ese pedo, güey? A ver, tápale. Chibro, acá a mí no me engaña. Oye, sí. Vamos pues. Ah, es que no ha visto a mi Kirby, ¿verdad? Carlos, ya, Carlos. Carlos, ya, Carlos. Haciendo un circulito.
cada de sus dibujos. Se va a cantar la mano. Es un circulito. Le pones ojos sexy. Le pones así como que las facciones bien. Oh. ¿El qué? Las facciones bien. Oh. La cara que hace, me cuando lo interpreta. La pasión. Sí, la pasión. Dibújame, dibújame como una de tus chicas francesas. ¿De las manitas? Oh, esas son. Sostelos, sostelos, no puedo ver. Ocupo que haga sombra. Oh. Claro, Carlos, claro. Ya nos podemos ir. Ahora les enseñaré a dibujar a Mario. A mí, ya me dibujaste, güey. Les enseñaré a dibujar a Mario.